Vamos a hacer ahora el último fin de semana. Vamos a hacer así un agasajo para los clientes y Bien. una picadita para el que venga a comprar y. Bien. Y que no pase inadvertido. No, sí. Bien. Y Pico comí. y me voy, sería. Pico y me voy, rapidito, porque no se Rapidito. puede estar mucho tiempo. Me decía fuera de micrófono, ¿comenzó la historia hace cuánto? ¿2 años? ¿Bajo qué circunstancias? Digamos, ¿cómo arrancó la barrica? Y arrancó, en realidad yo tenía un reparto en la calle, los almacenes, y lo alquilé este local como depósito. Y bueno, entre el movimiento de mercadería que la gente veía que entraba y salía, frenaban, preguntaban si se podía comprar, y bueno, así arrancó. Y de a poquito, una estantería, dos estanterías, y como para que la gente, para que exhibir más la mercadería y que la gente se. De a poco vaya observando qué es lo que había. Claro. Bien, y comenzaste con, ¿cuál era el fuerte de la barrica hace 2 años? ¿Qué era el producto que mayor salida tenía? Y como siempre, la cerveza y La las cerveza. gaseosas. Y uno por ahí empezó a anexar lo que es vinos, aperitivos y demás cosas. Y ¿Te fuiste dando cuenta que el vino tenía mayor consumo que la cerveza incluso? no sé si mayor consumo, pero lo que eran las marcas especiales, en realidad, las más comerciales. Bien. Después la gente que fue pidiendo marcas u otras etiquetas fuera de lo comercial y se fue agregando, y de a poquito se fue incrementando la venta de vinos y de aperitivos, fernet, champán. Después fuimos anexando todo lo que es snack, regalería. Siempre también tuvimos lo que es fiambres, quesos. Bueno, tuvimos la suerte que la marca Welchen en Chacinau nos dé la representación y también somos fuertes en eso, Bien. en lo que son ventas a local, a almacenes y demás. Bien. Lo bueno es que, digamos, de a poquito se fue cada vez incorporando más cosas. Comenzaste con un vino que me decías que era un tope de gama, un Luigi Bosca, pero Claro. después dijiste, bueno, también vamos a traer otros vinos de otras etiquetas, con otros precios porque hay clientes para todo, ¿no? Claro, como el fuerte era la cerveza y la gaseosa, uno no, nunca se imaginaba que se podía llegar a vender tantos vinos. Y se arrancó como un ejemplo lo que es un Luigi Bosca como tope de gama, lo más alto que uno no se imaginaba poder llegar a vender algo así tan caro. Pero bueno, la gente misma fue pidiendo y fuimos anexando diferentes etiquetas, diferentes Bien, precios. bien. Como, a ver, yo siempre digo acá. Acá no es que no hay un para tal nivel de gente. Acá tenemos del, como El así vino de decirte, 150 pesos, de el 200. vino de 50 hasta el vino de 1.000 pesos. Bien. Como que queremos que que sea algo más familiar, no sea Algo selecto. algo selecto. Que Bien. acá venga cualquiera, el que sea, el que. Pero bueno. Bien, y con la cerveza pasa lo mismo. Igualmente con la cerveza, ahora tenemos ganas de anexar algo de lo que es más artesanal. Tenemos todo lo que es comercial hoy en día, pero de a poquito le vamos a ir anexando algo más artesanal. Y Bien. bueno, Bien. así seguir siempre agregando cosas nuevas que la gente pida y que les sirva y que les guste. Seguro. Primero calorcitos, más cerveza. Primero frío, más vino. ¿Es así la Así es, ecuación? así es, así es. Bien. Ya nos venimos preparando para estos calorcitos que. Pudimos hacer una inversión en una cámara para tener cajones de cerveza frío, que la gente Bien. venga y tenga, se lleve la cerveza fría. Bien. Y bueno. Que no falte nada. Que no falte Escucha, nada. la última. ¿Quiénes te acompañan acá en los diarios? Acá el Coequiper. gerente general Luis D'Angelo, alias El Pelado, y María Belén Amer, Bien. en lo que es papelerío y Bien. decoración. Muy bien. Gracias, Joaquín. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes y bueno. Esperamos a todos para el último fin de cumpleaños, con alguna picadita y algunos traguitos, una cervecita.